Para los que no me conocen, mi nombre es Angélica. Les envío un cálido saludo desde Colombia, tierra querida. El día de hoy les traigo esta ternurita, esta pequeña jirafa sonajero, ideal para los chiquis. Les va a encantar, la verdad es un éxito, es de las que más me piden y pues la quería compartir con ustedes porque la verdad para realizarla es muy fácil, es muy rápida. Y lo que vamos a necesitar hilos de color amarillo, blanco, marrón. También vamos a necesitar de este que es más delgadito para hacerle los detalles. Vamos a utilizar el arito en madera. Vamos a necesitar la sonaja. Vamos a necesitar tijeras, separador de vueltas. Vamos a necesitar relleno, un poco de relleno. Y pues los ojitos de apego, la verdad que son opcional, ustedes pueden bordarlos igualmente, va a quedar hermoso. Vamos a realizar tejido en espiral y vamos a utilizar tejido punto bajo en X. Entonces, quédense y los invito a que se suscriban a mi canal, comenten, compartan, no olviden activar la campanita de notificaciones. Y ya nos vemos en el A video. este tutorial vamos a iniciar con la cabeza. Vamos a empezar con un anillo mágico, introducimos aguja, sacamos la hebra y dentro de este anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Entonces iniciamos con un punto bajo. Dos puntos bajos, tres puntos bajos, cuatro puntos bajos, cinco puntos bajos y seis puntos bajos. Tiramos de la hebra corta y vamos a dar inicio a la vuelta número 2. En la vuelta número 2 vamos a realizar 12 a, perdón, 6 aumentos, 12 puntos bajos. A mi primer aumento, nuevamente, punto bajo y aumento, llevo 2, nuevamente, punto bajo y aumento, llevo 3, punto bajo y aumento, llevo 4, punto bajo y aumento, 5 y punto bajo y aumento. Para la vuelta número 2 terminamos con un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a hacer la siguiente secuencia. Hacemos un punto bajo. A partir de la vuelta número 3 vamos a poner el separador de puntos. Y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Dos puntos en un punto. Vamos a continuar así por toda la vuelta. Un punto bajo y un aumento. Vamos a terminar la vuelta número 3 con 18 puntos bajos. Listo, amigas, ya hemos terminado la vuelta número 3. Para la vuelta número 4 vamos a hacer el primer punto y nuevamente marcamos. En esta vuelta número 4 vamos a realizar la siguiente secuencia. Vamos a hacer dos puntos bajos y aumento. Vamos a hacer 6 repeticiones y vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos. Muy bien, amigas, entonces ya terminada la vuelta número 4, debemos tener un total de 24 puntos bajos.
para realizar la vuelta número 5. Nuevamente en el primer punto vamos a poner el separador y vamos a realizar 2 puntos más. 2 puntos más, tenemos 3 puntos bajos, y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Vamos a continuar esta secuencia 6 veces y vamos a terminar con un total de 30 puntos bajos. Entonces realizamos 3 puntos bajos, aumentos por toda la vuelta. Terminado la vuelta número 5 con un total de 30 puntos bajos. Para realizar la vuelta número 6, marcamos el primer punto y vamos a hacer 3 puntos más para 4 puntos bajos y un aumento. Continuaremos esta secuencia 6 veces por toda la vuelta. Vamos a terminar con un total de 36 puntos bajos. Muy bien, entonces hemos terminado la vuelta número 6 con 36 puntos bajos. Soltamos gancho y vamos a realizar el primer punto bajo de la vuelta número 7. Ponemos gancho y vamos a realizar 4 puntos más para un total de 5 puntos bajos. Y seguido a esto vamos a realizar un aumento. Entonces vamos a repetir por toda la vuelta 5 puntos bajos y aumento por 6 veces. Terminaremos con un total de 42 puntos bajos. Muy bien, amigas, entonces hemos terminado con la vuelta número 7. Para la vuelta número 8 vamos a soltar el primer punto y vamos a poner el separador. Para la vuelta número 8 vamos a realizar un total de 6 puntos bajos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. En el siguiente vamos a realizar un aumento. Y vamos a seguir esta secuencia de 6 puntos bajos, un aumento por un total de 6 veces. Y terminaremos con un total de 48 puntos bajos. Muy bien, chicas, entonces ya hemos terminado la vuelta número 8. Vamos a hacer el primer punto de la vuelta número 9. Volvemos a poner el separador. Y vamos a hacer por toda la vuelta un punto en cada punto. Vamos a terminar esta vuelta número 9 con 48 puntos bajos. Entonces voy a adelantar video y al terminar la vuelta continuamos. Bueno, ya terminada la vuelta número 10, perdón, la vuelta número 9, vamos a soltar el separador y vamos a realizar el primer punto de la vuelta número 10. Ponemos el separador y en la vuelta vamos a hacer 11 puntos bajos. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos bajos y seguido a esto vamos a realizar un aumento. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 52 puntos bajos. Muy bien, chicas, entonces hemos llegado a la vuelta número 10. Vamos a realizar un repaso para ver cómo vamos. Entonces iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hicimos un aumento por cada punto, terminamos con 12 puntos bajos.
En la vuelta número 3 realizamos un punto bajo y un aumento. Continuamos esta secuencia por 6 veces con un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 realizamos 2 puntos bajos, aumento, secuencia por 6 veces para un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 realizamos 3 puntos bajos, aumento. Continuamos esta secuencia 6 veces por un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 realizamos 4 puntos bajos y un aumento. Hicimos esta secuencia por 6 veces para un total de 36 puntos bajos. En la vuelta número 7 realizamos 5 puntos bajos y un aumento. Continuamos esta secuencia por 6 veces para un total de 42 puntos bajos. En la vuelta número 8 realizamos 6 puntos bajos, un aumento. Realizamos esta secuencia 8 veces, terminamos con un total de 48 puntos bajos. En la vuelta número 9 realizamos 48 puntos bajos, un punto por cada punto. Y en la vuelta número 10 realizamos 11 puntos bajos, un aumento. Hicimos esta secuencia 4 veces y terminamos con un total de 52 puntos bajos. Ahora vamos a continuar en la vuelta número 11, en la cual vamos a soltar el separador. Marcamos el primer punto, nuevamente ponemos el separador. Y de esta vuelta, la número 11, vamos a hacer hasta la vuelta número 15, 52 puntos bajos. Vamos a hacer un punto por cada punto y vamos a realizar un total de 5 vueltas. Entonces yo voy a hacer mis vueltas y ya en un momento continuamos. Listo, entonces ya terminada la vuelta número 15, en este punto vamos a aprovechar para poner los ojitos de seguridad. Entonces los ojitos de seguridad lo vamos a poner entre la vuelta 12 y 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entre 12 y 13. Digamos que más o menos acá marcamos y ponemos un ojito y vamos a poner a 11 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Vamos a poner el otro. Listo, ya tenemos los ojitos de seguridad. El taponcito lo apretamos bien, ponemos el taponcito y una vez puesto vamos, les voy a mostrar lo que voy a hacer. Voy a quemar la punta y aplano. Ya de esta manera el ojito no se me va a soltar. Listo. Entonces ya terminada la vuelta número 15. Entonces vamos a continuar con la vuelta número 16. Vamos a marcar el primer punto bajo. Ponemos el separador. Y seguido a esto vamos a hacer 10 puntos más. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos y vamos a hacer la primera disminución. Vamos a continuar esta secuencia de 11 puntos bajos y disminución por 4 veces. Y vamos a terminar con un total de 48 puntos bajos. Entonces voy a continuar y ya en un momento nos vemos.
Bueno, aquí ya he terminado entonces con la vuelta número 16. Para iniciar la vuelta número 17, haremos el primer punto bajo, ponemos el separador y continuamos con 5 puntos bajos, perdón, 6 puntos bajos, o sea, 5 puntos más. 3, 4, 5, 6 puntos bajos y disminución. Vamos a continuar esta secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces en total y terminaremos la vuelta con un total de 42 puntos bajos. Terminada la vuelta número 17, soltamos gancho, hacemos punto, primer punto bajo en la vuelta 18. Y seguido a esto vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Llevamos 4, 5, disminución. Vamos a continuar esta secuencia 6 veces. Y vamos a terminar con un total de 36 puntos bajos. Terminada la vuelta número 18, tenemos un total de 36 puntos bajos. Soltamos separador y para la vuelta número 19, vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y disminución. Nuevamente, 1, 2, 3, 4 y disminución. Esta secuencia la continuamos por toda la vuelta, un total de 6 veces y vamos a terminarla con un total de 30 puntos bajos. Entonces ya llegando a la vuelta 19 tenemos un total de 30 puntos bajos. En este momento vamos a aprovechar y aquí es donde debemos ponerle relleno. Primero ponemos una pequeña capa de relleno porque seguido a esto vamos a poner sonajero que tenga más o menos un espesor de un centímetro en relleno para ponerle el sonajero. Entonces así vamos a cubrirlo por todo el contorno, por todos los bordes alrededores. Entonces en esta parte podemos seguir tejiendo y más adelante seguimos rellenando conforme vamos cerrando y va requiriendo la forma. Entonces vamos a continuar con la vuelta número 20. Para la vuelta número 20 vamos a soltar el separador y hacemos el primer punto. Aquí debemos cuidar de no agarrar relleno porque esto va a hacer de que se nos enrede y si nos equivocamos para soltarlo va a ser muy complicado. Entonces hacemos el primer punto, hacemos 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y disminución. Disminución. Vamos a continuar esta secuencia 6 veces. Y vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos. Entonces yo voy a continuar con mis puntos y ya en un momento nos vemos. Vamos a quitar gancho para iniciar la vuelta número 21 en separador. Seguido a esto vamos a hacer otro punto más y disminución. Vamos a continuar esta secuencia 6 veces y vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos.
Entonces voy a continuar con mis puntos y ya nos vemos. Listo, chicas, entonces ya hemos terminado la vuelta número 21. En esta parte, así como les iba diciendo, a medida que vamos cerrando nos damos cuenta si necesitamos más relleno. Entonces acá le vamos a agregar un poco más antes de cerrar. Entonces, continuamos, debe quedar firme, pero recuerden que tampoco debe quedar en exceso, porque si ya le vamos a echar demasiado, estos punticos se nos van a abrir y no va a quedar bonito. Entonces vamos a continuar con la vuelta número 22. Vamos a hacer el primer punto, ponemos el separador y hacemos disminución. Y simplemente vamos a hacer esta secuencia 6 veces y vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos. Entonces yo voy a continuar con mis disminuciones y ya nos vemos. Entonces, chicas, entonces ya terminada la vuelta número 22, hemos terminado con un total de 12 puntos bajos. En esta parte vamos a cortar una parte generosa de hilo y voy a enhebrar la aguja, porque para hacer la última vuelta de la cabeza voy a hacer lo siguiente. Vamos a pasar, metemos el dedo acá y vamos a cerrarla. Vamos a tomar dos puntos y vamos pasando nuevamente dos puntos y vamos pasando hilo, dos puntos y pasamos. De esta manera va a hacer que el resultado final sea más bonito, quede más cerradito. Y pasamos y pasamos, y por último la vamos a introducir en esta y ahora sí podemos tirar y ya listo. De esta manera ya quedó cerradito y como pueden ver quedó bonito el arito, casi como al comienzo. Entonces de esta manera damos por terminada la cabeza. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer dos orejitas. Vamos a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Tenemos 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Tiramos hebra y en la vuelta número 2 vamos a realizar un punto bajo y un aumento. En el siguiente punto un aumento. En el siguiente punto un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. En el siguiente punto un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Esta vuelta debemos tener un total de 9 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 1, 2 puntos bajos y un aumento. Nuevamente 1, 2 puntos bajos y aumento, 2 puntos en el mismo punto. Nuevamente 2 puntos bajos y aumento,
Ya terminada esta tercera vuelta, debemos tener un total de 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a realizar de la vuelta número 4 a la vuelta número 6, vamos a realizar 12 puntos bajos, un punto por cada punto, o sea que vamos a hacer 3 vueltas de 12 puntos bajos. Entonces, yo voy a adelantar mi video, voy a continuar y ya en un momento nos vemos. Número 6, vamos a hacer la vuelta número 7. Vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Vamos a continuar nuevamente con un punto bajo y disminución. En el siguiente punto, un punto bajo y disminución. Entonces, ya sí hemos terminado la vuelta número 7. Tenemos un total de 9 puntos bajos. Entonces, vamos a dejar hebra larga para pegar al cuerpo, a la cabeza, perdón. Y vamos a sacar esta hebra al aire. Vamos a coser de la mitad. Pasamos. Y vamos a cerrar esta orejita un poquito. Entonces, nuevamente hacemos esto y dejamos la hebra para coser a la cabeza. Entonces, de estas vamos a hacer dos orejitas que yo ya la tengo por acá. La vamos a dejar en un ladito y ahorita las vamos a unir a la cabeza. Entonces, continuamos con el color amarillo y vamos a tejer la parte del cuerpo, la parte que va a ir unida al aro en madera. Entonces, aquí vamos a realizar 24 cadenas. 24. Listo, ya teniendo mis 24 cadenas, ahora lo que voy a hacer es, me voy a devolver, vamos a dejar una cadena libre y en la siguiente voy a tejer mi punto bajo. Entonces, esta fila voy a hacer un punto bajo en cada punto. Vamos a terminar con un total de 23 puntos bajos. Entonces, listo, chicas, entonces ya terminé mi primera fila de 23 puntos bajos. Vamos a subir con una cadena, volteo labor, y la siguiente fila vamos a hacer 23 puntos bajos. Vamos a hacer 7 filas más de 23 puntos bajos. Entonces, yo voy a continuar con mi fila y cuando tenga las 8 filas nos... Bueno, listo, chicas. Entonces, aquí ya he terminado la franja que va a ir sobre este aro en madera. Se me olvidó decirles que ustedes van a hacer las filas que se adapten según el ancho del arito en madera que ustedes tengan. Entonces, aquí este tuve que hacerle 9 filas, son 9 filas de 23 puntos bajos. Entonces ustedes simplemente o van a hacer más o van a hacer menos según la necesidad de ustedes. Entonces, ya aquí ya la corté, ahora voy a mostrarles cómo vamos a pegarla al cuerpo del arito. Entonces, enhebramos aguja y ahora vamos a pasarla de esta manera sobre el aro. Entonces, simplemente ustedes van a hacer lo mismo. Entonces, vamos a coger la primera fila. Sacar la mano aquí. Listo.
Entonces vamos a hacer con el primer punto bajo y la primera hebra. Vamos a seguir así por toda la vuelta hasta que hayamos cerrado por completo. Entonces, esta parte ya la había explicado en el video anterior del sonajero del conejo, entonces simplemente voy a coserla y ya en un momento nos vemos. Listo, entonces ya tenemos la parte del arito de esta manera. Para tejer el hocico lo vamos a hacer en color blanco. Vamos a iniciar con un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento. Entonces vamos a hacer un aumento en el primer punto y vamos a hacer 6 aumentos en total, un aumento en cada punto, y vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos. 6, 8, 10 y 12 puntos bajos. Entonces vamos a iniciar la vuelta número 3, vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Vamos a continuar esta secuencia de un punto bajo y aumento por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos. Ahora vamos a continuar la vuelta número 4, vamos a hacer 18 puntos bajos, vamos a hacer un punto en cada punto. Entonces tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Listo, entonces así hemos terminado la vuelta número 1, 2, 3, la vuelta número 4. Ahora la vuelta número 5, vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Vamos a continuar esta secuencia de 2 puntos bajos y aumento, terminamos con un total de 24 puntos bajos. Terminada la vuelta número 5, vamos a hacer la vuelta número 6, vamos a hacer un punto en cada punto. Entonces esta vuelta quiere decir que vamos a terminar con 24 puntos bajos. Listo. Y acá ya terminamos la vuelta número 6. Dejamos hebra larga para coser. Y como enredada voy. Tiramos. Y con la aguja enhebramos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar la aguja no por el siguiente punto bajo, sino por el primer punto bajo, sino por el siguiente. La pasamos hacia adentro. Tiramos y la pasamos por encima y la vamos a meter por la mitad del último punto. Entonces agarramos esta hebra y agarramos la siguiente y tiramos. De esta manera nos queda la vuelta cerrada. Ya nos queda una vuelta perfecta. Entonces soltamos y ya tenemos el hocico de la jirafa. Ahora solo nos queda poner los cuernitos. Entonces
Para hacerle los cuernitos vamos a utilizar color marrón. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de este anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Tiramos la hebra corta y en la vuelta número 2 vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a hacer en el primer punto un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer 3 secuencias de estas. Un punto bajo y un aumento. Van 2 secuencias. Nuevamente vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Listo, ya terminada la vuelta 2. Iniciamos la vuelta 3, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un punto en cada punto. Como hicimos 9 en la anterior, vamos a hacer 9 puntos bajos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la vuelta número 4 vamos a hacer lo mismo que la anterior, vamos a hacer 9 puntos, un punto por cada punto. Tengo 2, 3, 4, 5, vamos a cortar, 6, 7, 8 y 9. Ya terminada la vuelta 4, en la vuelta 5 vamos a hacer una disminución y vamos a hacer 7 puntos bajos. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. En la siguiente vamos a hacer, en la vuelta número 6 vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Y en la vuelta número 7 vamos a hacer una disminución y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Listo, ya teniendo este cuernito, ahora ustedes deben realizar otro cuernito igual. Yo ya tengo mis cuernitos. Ahora lo que sigue es unir al cuerno. Ahora solamente queda unir. Este debe ir bien justito entre los ojitos. Entonces, antes de cerrar por completo el hocico, aquí debemos cuidar e ir introduciendo el relleno para que no nos vaya a quedar esta, para que nos dé un poco de volumen en esta parte. Punto. Bueno, en el caso de las orejas las vamos a ubicar, del anillo mágico de la cabeza la vamos a ubicar a 7 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y del otro lado igual. Entonces las vamos a fijar con alfiler y vamos a ir pegándolas. Ahora para los ojitos voy a hacerle este brillito. Voy a utilizar de este mismo hilo que me quedó. Es perfecto. Vamos a ubicar acá. Ubicamos de esta manera. Y lo perdemos.
Ahora lo que nos queda es unir al arito. Sí, miren, entonces en esta parte lo que tienen es que ubicar que quede el arito, quede por toda la mitad de la cabeza, y vamos a ir tomando hebra, vamos a ir cosiendo del arito a la cabeza de tal manera que nos vaya a quedar bien firme. Deben hacerlo muchas veces, tienen que hacerle varias vueltas para que este vaya quedando muy firme, aunque esta parte la pueden sustituir y le pueden echar silicona o le pueden echar un pegamento extra fuerte para que no se les vaya a soltar. Pero quienes quieran hacerlo de esta manera es mucho mejor, aunque se van a demorar un poquito más. Bueno, aquí pues ya terminé de unir la cabeza al cuerpo, entonces ya aquí vamos a la parte de las cejas. Aquí me fui tres filas hacia arriba y cosí en paralelo agarrando tres puntos bajos. Entonces traté de hacer lo mismo en el otro lado, tres puntos bajos, y aquí pasé la hebra hacia atrás anudando para que no se suelte, escondiendo la hebra. Y en la parte del hocico, para hacerle las fosas nasales, me fui tres vueltas del anillo mágico hacia arriba agarrando un punto bajo. Entonces hice las dos y así es el resultado de la jirafita. Ahora solamente queda lo que es ponerle las manchitas. Ustedes, estas manchitas las hice con un anillo mágico y seis puntos bajos. No fue más, ustedes pueden hacerle el tamaño que deseen, si gustan también las pueden coser. Pues bueno, mis amigas del crochet, entonces como acaban de ver, es algo súper sencillo, es algo muy rápido de hacer y que es muy hermoso, además de que es una herramienta súper importante para el desarrollo de la capacidad sensorial de los más pequeños. Entonces espero que les haya gustado, y si es así lo pueden compartir a alguien que les interese, le pueden darle like. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis contenidos. Recuerden que de esta manera me van a ayudar a crecer y a hacer más contenido. Entonces, no siendo más, les agradezco infinitamente y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.